Bienvenidos a Mi Familia, el programa que resalta el trabajo por la prevención y protección integral de la infancia, la niñez, la adolescencia y las familias colombianas. Soy Claudia Palacios y como todos los domingos a las 8:30 de la noche estoy con ustedes a través del canal institucional para llevarles información que contribuye a garantizar los derechos de nuestra niñez y de nuestras familias. Veamos un adelanto de nuestros temas de hoy. Mi nombre es José Alfredo Contreras Avendaño, tengo 27 años. Mi discapacidad es parálisis cerebral con un déficit cognitivo leve de aprendizaje. Fue declarado en adoptabilidad, pero por situaciones que se consideraron en un momento de difícil adopción, no fue entregado a una familia. Mas sin embargo, su estancia en los hogares sustitutos donde ha estado ha sido muy satisfactoria. Y por eso el instituto trabaja para que él después pueda desarrollarse plenamente y pueda salir a la sociedad a defenderse. En el marco de la Gran Alianza por la Nutrición liderada por la Primera Dama de la Nación, el Plan Ni Uno Más del ICBF ya empezó a dar resultados. En lo corrido de 2019 se han disminuido en un 26,5% las notificaciones de muertes de niños por causas asociadas a la desnutrición. La Regional Vaupés, comprometida con la misionalidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, viene desarrollando actividades culturales con enfoque diferencial en el territorio. Buscamos que las familias estén integradas a sus pequeños en cada unidad de servicio y que puedan pasar un espacio de armonía y de tranquilidad con sus familias. Estamos hoy en la unidad deportiva El Salitre en Bogotá porque queremos hablarles de deporte, esa herramienta tan valiosa para fomentar valores, para construir buenos proyectos de vida. La historia que les vamos a contar a continuación da cuenta de ello. Es la de José Alfredo Contreras, un joven de 27 años con discapacidad y declarado en adoptabilidad, que además es un gran deportista. Él ha participado en diferentes certámenes y ha obtenido reconocimientos gracias al apoyo y al acompañamiento que le ha brindado el ICBF. Mi nombre es José Alfredo Contreras Avendaño, tengo 27 años. Mi discapacidad es parálisis cerebral con un déficit cognitivo leve de aprendizaje. Pues no tengo nada de déficit cognitivo porque entiendo bastante, soy inteligente. Pues ese es el diagnóstico que me dan los médicos. Pues yo no creo en los diagnósticos que me dicen los médicos, sino en lo que me dice Dios. José Alfredo Contreras Avendaño ingresó a Protección el 1 de enero de 1993 con un diagnóstico de retardo psicomotor y desnutrición. Lo dejaron en la clínica La Casa del Niño y no fue reclamado por su familia. Sí se supo de los padres, se hizo la búsqueda, pero nunca dieron muestra de interés por el niño, ni los padres ni la familia extensa. José, yo lo conozco desde que tenía exactamente un año de edad. Fue declarado en adoptabilidad, pero por situaciones que se consideraron en un momento de difícil adopción, no fue entregado a una familia. Mas sin embargo, su estancia en los hogares sustitutos donde ha estado ha sido muy satisfactoria. Y por eso el instituto trabaja para que él después pueda desarrollarse plenamente y pueda salir a la sociedad a defenderse. Tiene una excelente capacidad de adaptación, ha estado en varios hogares sustitutos, más sin embargo esto no ha sido óbice para que él entienda que es parte de sus procesos de vida. Para las hermanas mías, él es sobrino y él a todas les dice tía, a mí también me dice tía. La
discapacidad de José es un retraso psicomotor. En el inicio ingresó con estrabismo en el lado izquierdo, ¿verdad? El niño fue operado y un retardo psicomotor, pues que no le impide a él desenvolverse en la vida cotidiana. Nos tocó hacerle todo un proceso de habilitación y de rehabilitación. Incluso llegó un momento en que prácticamente su movilidad era casi nula, andaba en silla de ruedas. El diagnóstico médico, y a favor de Dios, ha cambiado bastante, pues yo no era nada de lo que soy ahora. Tenía que pedir ayuda para trasladarme a las partes, me tenían que llevar, pues ya no. Con la cirugía que me hicieron en las piernas ya me puedo desplazar, salir. Nosotras las madres sustitutas que cuidamos con discapacidad tenemos que estar más pendientes, porque como ellos los mandan a diferentes especialistas, tenemos que estar pendientes a las terapias ocupacionales. La clase de educación física de las personas con discapacidad, con compromiso motor, que llegaban a esa escuela, se limitaba a observar a sus compañeros hacer educación física. Comencé yendo a los paranacionales que hubieron en Cúcuta y me llevaron a ver los campeonatos, cómo era el proceso. Participo en bala y en jabalina, bala y disco, pero me gusta más la jabalina, por lo que soy selección Bolívar. Se requiere una responsabilidad muy grande, entonces uno tiene que entrenar todos los días. Los últimos dos años ha participado en todos los Open nacional e internacional que se han realizado en Colombia, en las ciudades de Cali, Barranquilla y Medellín. En Barranquilla fue doble medallista de bronce en la prueba de la jabalina y en la prueba de disco, y en Cali obtuvo otra medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de disco. Está a puertas posiblemente de participar en los Juegos Nacionales Paralímpicos. Con dedicación, con entrega, esté representando a Bolívar en estas justas nacionales. Uno se admira porque es que cómo ellos pueden hacer esas cosas y pueden hacer hasta más cosas que uno no puede, ¿cierto? Entonces, en parte, yo admiro a él y admiro a todos ellos que tienen ese deporte. El mayor compromiso motor que tiene José se encuentra en sus extremidades inferiores. Por reglamento, las personas que están en la clasificación funcional de José a nivel paralímpico deben lanzar desde un banco de lanzamiento, que es una silla adecuada para que ellos puedan realizar sus movimientos y no verse afectados por caídas. Bienestar estaba muy pendiente de entregarle lo que necesitaba para la práctica de su deporte. Necesitaba un banco especialmente diseñado de acuerdo a su estructura física, e hicimos todas las diligencias a nivel nacional para conseguir ese banco. Hoy lo tiene. Hubo un cambio del cielo a la tierra cuando me lo dieron. Practicaba de pie, era muy complicado. Los entrenamientos eran muy forzados, me cansaba muy rápido. Cuando iba a las competencias tenía que prestar banco. Don Farid, pues, ha sido uno de los pilares en mi vida, o sea, él me ha enfocado desde pequeño. El hecho de estar en Bienestar realmente ha sido una ventaja grandísima para José. Indudablemente el interés de nosotros como servidores públicos de sacar adelante su proyecto de vida ha jugado un papel importantísimo. Pues para él ha sido muy importante el apoyo también que le ha brindado Bienestar Familiar en su vida para él desarrollarse plenamente. Sabe reconocernos como ICBF. Para José, ICBF no es una institución más, es su casa, porque él así lo dice y lo expresa. De no estar en Bienestar, quizás es posible que no hubiese avanzado significativamente en su proceso de rehabilitación y habilitación. José, que es una persona con discapacidad, que es una persona que ha crecido sin sus padres biológicos, que aún a pesar de eso ha sido constante, ha perseverado, ha luchado. José es un personaje dentro del sistema de protección nuestro, porque es un joven hoy día que realmente ha tenido las posibilidades de salir adelante, muy a pesar de las adversidades en las cuales se construyó su proyecto de vida.
oportunidad de estudiar, ya que he descuidado la parte del estudio por lo que estoy en el deporte. Entonces ya terminar el bachillerato y estudiar licenciatura en educación física, que es lo que más me gusta. La disciplina y la pasión, agarrados de Dios, nos conducen, nos llevan al éxito. Él sabe que Bienestar Familiar es su casa y que cada vez que él llegue a nuestras instancias será siempre bien recibido. A José yo lo cargué. Cuando yo conozco a José tenía un añito. Entonces es parte de mi familia. Y no solamente de la familia institucional, sino desde lo personal. Que cumpla todas sus metas, que siempre lo vamos a estar apoyando. Pero él sabe que lo queremos, que lo apreciamos mucho, que siga adelante, que aquí estamos nosotros. Gracias al Bienestar soy lo que soy, pues ya esas madres sustitutas que siempre me han apoyado. José Alfredo es un enorme ejemplo de superación. Parte del apoyo que ha obtenido para sus logros ha sido a través del Proyecto Sueños, una iniciativa que busca promover oportunidades para que niños, niñas y adolescentes de Colombia puedan satisfacer de manera integral sus derechos. Hoy me acompaña Janet Caicedo, ella es coordinadora de los componentes de emprendimiento, recreación, cultura y deporte de la Dirección de Protección del ICBF. Y bueno, entre los proyectos que coordina está el Proyecto Sueños. Bienvenida, Janet. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias. ¿De qué se trata el Proyecto Sueños? Bueno, mira, el Proyecto Sueños nace en la Dirección de Protección a través de la iniciativa Alianzas Estratégicas Proyecto Sueños. Se benefician 15.600 jóvenes y su fin es trabajar por la integración de estos jóvenes, de estos niños que se les han vulnerado sus derechos y a los cuales hay que restablecérselos. Entonces, se realiza a través de los diferentes componentes que desarrollamos. ¿Y cómo se desarrolla la estrategia específicamente en el componente deportivo? Bueno, mira, en el componente deportivo para el programa es muy importante el que se desarrollen y se fortalezcan las prácticas deportivas para los niños, las niñas y adolescentes, de acuerdo a las habilidades y competencias que ellos tienen. Uh-huh. En las instituciones donde viven los jóvenes están los educadores que les promueven la educación física, apoyan todo el deporte que ellos tengan, siempre y cuando tengan este dinamismo, esta pasión, pues el deporte que ellos les gusten, que eso es importantísimo. Entonces ellos apoyan con sus encuentros, con sus torneos y de esta forma. O sea, reciben entrenamiento. Que reciben entrenamiento, reciben formación, van a los encuentros, van a los torneos. Si hay necesidad de apoyarlos, se apoya directamente al instituto, tiene su rubro para apoyar a estos jóvenes. Uh-huh. Estábamos viendo la historia de José Alfredo Contreras, que es un joven con condición de discapacidad. ¿Cuáles son los retos, cuáles son también las satisfacciones de incluir a esta población en los proyectos deportivos? Bueno, mira, yo creo que este es un ejemplo total, porque yo creo que acá en él está la pasión por el atletismo, por su deporte. Y esto es lo que lo ha hecho triunfar dentro de esta actividad. Es importantísimo para que los jóvenes desarrollen esta plenitud de su deporte, el que realmente tengan ese convencimiento, esa habilidad y vuelvo y repito tan como insistente, esa pasión por realizarlo. Este joven que ha sido un ejemplo para muchos porque al comienzo no podía caminar en silla de ruedas y luego a través del deporte es que es toda una bendición totalmente porque el deporte, mente sana, cuerpo sano, se realiza en este ejemplo. Entonces ya él perfectamente puede ir, coge su bus, puede llegar a su sitio, puede llegar a sus entrenamientos y de hecho ha hecho sus competencias y sus torneos, pues, o sea, diferentes el reto es que necesita más acompañamiento, pero la satisfacción pues es enorme porque es ver el resultado de un trabajo hecho con tanto esfuerzo y con tanta pasión. Y de todos, porque yo creo que eso es un grupo, o sea, eso él se ayuda, pero también el grupo de José, los psicólogos, los trabajadores sociales, los educadores, hay todo un grupo detrás de esto que están en cada momento impulsando a José para que pueda lograr su sueño. Janet, ¿por qué es importante el deporte para construir proyectos de vida en jóvenes como José Alfredo? Yo sé que parece una pregunta retórica, pues es obvia, pero me gustaría que usted que tiene la experiencia de ver estas historias nos diga por qué. Bueno, mira, porque en el deporte tú encuentras la enseñanza de los valores de una manera práctica. El respetar las reglas, el jugar en equipo, el tener un juego limpio, el tener unas reglas, el conservarlas. Todo esto es muy importante para los jóvenes, que en cualquier deporte, en cualquier disciplina que tú tengas, siempre van a haber reglas. Entonces, ese respeto hacia sus compañeros, el fin no es ganar una meta y ganar una copa,
sino saber que tiene ese, es campeón, pero que ha respetado a sus contendores, por decirlo así. Y muy importantes los aliados en este programa. Mira, ¿no? Es muy importante y yo creo que sea la ocasión de invitar a las empresas que son privadas y públicas que nos han venido apoyando para la realización de todas estas actividades, tanto de cultura como de recreación, como de deporte. Los jóvenes, lo más importante es que tengan conciencia de cómo manejar su tiempo libre, que es tan importante. Y en eso las empresas, sector público y privado pueden ser muy importantes. Muchísimas gracias. A ti, Janet. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en minutos a Mi Familia. Volvemos a Mi Familia desde la Unidad Deportiva El Salitre en Bogotá. Una de las actividades que impone mayores responsabilidades al ICBF es la del programa de adopciones, un proceso para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que por diversas razones han perdido su familia biológica y que en Colombia está rodeado de varios mitos. Resolvimos las dudas con la ayuda de una experta. ¿Solo pueden adoptar las personas que no pueden concebir hijos biológicos? Falso. En Colombia, hoy en día tenemos adopciones hechas por familias que tienen hijos biológicos, que ya han tenido hijos o también que mediante una legalización traen a su familia otro hijo familiar de un miembro de la familia, conocido o amigo, no necesariamente que nunca hayan tenido hijos biológicos. ¿El trámite de adopción tiene algún valor económico? Falso. Es un proceso gratuito que se puede realizar en cualquiera de los centros zonales del país, acercándose simplemente con la manifestación de la intención y no tiene ningún costo. ¿Todos los niños, niñas o adolescentes en situación de adoptabilidad tienen problemas de aprendizaje? Falso. La situación por la que los niños han vivido y llegan al sistema de protección es probable que los haga tener algún retraso en su desarrollo, pero no necesariamente debemos decir que todos tienen problemas de aprendizaje. Cuanto más tiempo pase un niño o niña en los hogares e instituciones de protección, mayor es el riesgo y más graves son las consecuencias para su vida. Falso. Independiente de la edad, lo que necesitan estos niños es que un hogar los reciba con amor, los acoja y por lo tanto los acompañe a crecer. No importa si es pequeño o grande, qué dificultades vayan a tener, no está relacionada con la edad. ¿Solamente pueden adoptar parejas de esposos? Falso. La adopción está permitida para personas solteras, para personas que no están casadas pero que sí conviven por más de 2 años, para personas del mismo sexo, que lo más importante es que puedan probar que son capaces, idóneas y que tienen las habilidades para poder acoger un niño y criarlo en una familia llena de amor y de cariño y darle todo lo que ese niño necesita. En próximas emisiones vamos a seguirles contando sobre los mitos y las realidades del programa de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por ahora vamos a una nueva pausa en Mi Familia, ya regresamos. Regresamos a Mi Familia. Como muestra del compromiso en la lucha contra la desnutrición infantil, el ICBF puso en funcionamiento un nuevo centro de recuperación nutricional. Fue en el municipio Pueblo Bello, en el Cesar. Esto para ayudar en la recuperación de niños con desnutrición aguda, moderada o severa. Este es el centro número 14 que entrega la entidad en todo el país. En el marco de la Gran Alianza por la Nutrición, liderada por la Primera Dama de la Nación, el Plan Ni Uno Más del ICBF ya empezó a dar resultados. En lo corrido de 2019, se han disminuido en un 26,5% las notificaciones de muertes de niños por causas asociadas a la desnutrición. Entre los 7 departamentos priorizados, se destacan la reducción del 58,7% en La Guajira y del 25% en Chocó. Como parte del plan, se definió la apertura de 4 centros de recuperación adicionales. Uno en Risaralda, uno en Norte de Santander, uno en Vichada y uno en Cesar. En el municipio de Pueblo Bello, Cesar, el ICBF entregó el nuevo centro de recuperación nutricional donde se atienden a 15 niños y niñas mensualmente. Y quiero resaltar y destacar el gran valor de la Alianza por la Nutrición hoy, y es que aquí están presentes salud, educación, el ICBF como uno de los actores principales y
responsables de este proceso. Están las familias, están los capacitadores y están grandes operadores comprometidos con prestar un servicio y una atención digna y adecuada para todos los niños. Cesar desafortunadamente está dando unos indicadores un poco alarmantes, pero sé que hay un compromiso muy fuerte y sé que vamos a hacerle frente y vamos a ganarle a esos indicadores la desnutrición. No se nos van a llevar más niños porque los necesitamos acá para que cambien este país. Se atienden niños que pertenecen a diferentes etnias, a población indígena, por ejemplo, arhuacos y yupas, que viven en una zona alejada, digamos, donde es difícil garantizar este seguimiento. Yo llegué al centro de recuperación pues a pedir una ayuda porque tenía las nenas muy malitas, muy bajas de peso. Pues aquí me ayudaron, me las pesaron, las midieron. Ha sido excelente su trato, han recuperado muy rápido su peso y actualmente pues están mejor. Si las familias quieren, pueden permanecer en el centro de recuperación nutricional las 24 horas acompañando el proceso de sus niños. Se está construyendo y se está creando una huerta que se llama la Huerta Cambiando Vidas. Esta huerta lo que busca es capacitar a las familias para que ellos a su vez, cuando ya están en sus hogares, puedan desarrollar estas mismas huertas de tal forma que tengan la posibilidad de que las familias cuenten con otras formas de acceder a alimentos y además en el marco de lo que sería una alimentación saludable para los niños. Me encuentro realizando las actividades de el establecimiento de una huerta en donde vamos a hacer el trabajo de reproducir semillas. En el momento pues, estamos haciendo algunas actividades que tienen que ver con una agricultura tropical, que protege el suelo, que protege las plantas y eso llevándolo a la misma dinámica que sería de proteger a nuestra infancia. La puesta en marcha de nuevos centros de recuperación nutricional refleja el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con la niñez y su esfuerzo por lograr un país con cero hambre y con mayor equidad. En Mi Familia queremos mostrarles de manera constante el trabajo que se adelanta en todo el país para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy les contamos que la Regional Baupés desarrolla actividades culturales y pedagógicas dirigidas a fomentar la participación de las comunidades indígenas. La Regional Baupés, comprometida con la misionalidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, viene desarrollando actividades culturales con enfoque diferencial en el territorio. Buscamos que las familias estén integradas a sus pequeños en cada unidad de servicio y que puedan pasar un espacio de armonía y de tranquilidad con sus familias y sus pequeños en desarrollo de todos los programas o las actividades lúdicas, pedagógicas y culturales que contiene la misionalidad del instituto. La Regional Baupés organizó una actividad de integración que contó con la participación de los beneficiarios de las unidades de servicio de las comunidades indígenas de Seima Cachivera, 13 de junio y Los Periquitos. Las familias asistentes hacen parte del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar del ICBF, modalidad que busca favorecer el desarrollo integral de mujeres gestantes, niñas y niños desde la concepción hasta menores de 5 años, ubicados en zonas rurales de Colombia. Yo llevo participando con el programa dos años. Los agentes educativos son muy específicos en las cosas, nos dicen las cosas como son, debemos tratar a los niños como debe ser y sí, hemos salido muy beneficiados con eso. Lo bueno que saco es mantener la relación de madre e hija, sí, me ha dado muy buenos resultados, muy buenos consejos. Yo veo es un beneficio muy grande ya que gracias a esas actividades he podido compartir con mi hija, he podido compartir con demás compañeras del programa que son beneficiarias y gracias a esas actividades hemos aprendido muchas cosas que yo creía que no eran importantes. La modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar proporciona asesoría a través de un equipo de profesionales en nutrición, salud, docentes, auxiliares pedagógicos, coordinadores, auxiliares administrativos y psicosociales. Terminamos esta emisión de Mi Familia. Los invitamos a seguir la información sobre la protección de los derechos de la niñez colombiana a través de la página web www.icbf.gov.co y en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Recuerden que el ICBF tiene una línea gratuita nacional para denuncia, emergencia y orientación, es la 141. Está disponible las 24 horas para la protección de niñas, niños y adolescentes colombianos.
Nuestra cita es todos los domingos, 8:30 de la noche, aquí en Canal Institucional. Hasta la próxima.